A veces hay que trabajar el cuerpo para abrir la mente y a veces hay que abrir la mente para que el cuerpo ceda. Bienvenida a este Honey Flow de Activa tu Intuición. Nos vemos en el mat. Vamos a comenzar sentadas en Sukhasana, elevando caderas por encima de rodillas, tomando un momento para aterrizar en tu cuerpo, en este momento, en este espacio, tomar la respiración más profunda del día. Con la exhalación te enraízas, siente tus isquiones pesados sobre tu asiento, sobre tu cobija. Inclínate un poquito hacia atrás, eso, rotando los huesos frontales de la cadera hacia arriba en dirección a las caderas, caderas en dirección a costillas, expandes clavículas, juntas escápulas, relajas hombros, lejos de orejas, y tu respiración fluye. Respirando, pausado, consciente, tranquila. Vamos a comenzar a hacer unos círculos con el torso. Te vas a imaginar una energía color morado, color índigo. Ese violeta oscuro que va desde la base de tu columna y es una espiral que literalmente comienza grande, te mueves súper, súper, súper profundo en ese círculo. Y conforme va subiendo por tu columna, esa espiral se va volviendo cada vez más pequeño en su circunferencia. Te imaginas ese círculo, esa espiral, cómo va subiendo a través de tus caderas, tu estómago. En tu corazón se hace más chiquito y el movimiento se hace más chiquito también. En tu garganta se hace aún más pequeño. Hasta que llega tu tercer ojo y el movimiento es casi invisible a la distancia. Y ahí te concentras. Llevas toda tu atención hacia tu tercer ojo, haciendo ese mini, mini movimiento en forma circular. Haces un cruce en tu mirada, aún con los ojos cerrados, y te enfocas hacia el entrecejo, en tu Ajna chakra, como si estuvieras poniéndote visca con los ojos cerrados. Y reviertes el movimiento. Comienzas a girar hacia el otro lado en ese círculo pequeñito que está súper enfocado hacia la punta de tu nariz, y ese círculo poco a poco va bajando, y conforme va bajando se va expandiendo en su diámetro. Empiezas a moverte más grande, pasa por tu garganta, esa espiral color índigo, púrpura, se va expandiendo, pasa por tu pecho, por tu abdomen, tu plexo solar, tus caderas, y se hace grande, grande, grande cuando llega al nivel de tu asiento.
paramos en el centro, sintiéndonos enraizadas y supremamente conectadas a ese centro energético que trabaja nuestra intuición, que es el Ajna Chakra, el tercer ojo. Quiero que abras los ojos. Vamos a hacer yoga para los ojos. Y para las que me están acompañando desde casa, si la luz de la computadora está demasiado bright, demasiado encandilante, voltéate, dale la espalda a la computadora para que puedas realmente disfrutar de este ejercicio. Quiero que visualices las manitas de un reloj, ¿verdad? Y enfoques tu mirada hacia las 12. Y ahora hacia las 6. 12. 6. 12. 6. 12. 6. Y otra vez hacia las 12. Y hacia las 6. Hacia las 9. Y hacia las 3. 9. 3. 9. 3. 9. 3. Y de nuevo volvemos a las 12. Vamos a ir clockwise. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora counterclockwise. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Si tienes los ojos cerrados, acompáñame con los ojos abiertos. Desde las 12, clockwise. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y al revés, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a las 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. Enfocamos la mirada hacia la punta de la nariz, tal cual como si estuvieras cruzando tu mirada. Tratas de aguantar en ese cruce de tu mirada, poniéndote visca lo más que puedas. Ese cruce de tus ojos es como un llamado directo, como si tuvieras el número directo para comunicarte con tu bebé desde tu intuición. Esa comunicación que va más allá de las palabras, que va más allá de lo que dices. Esa comunicación que se siente, que es implícita. Y lo mismo estamos haciendo con este yoga para los ojos. No solamente estamos fortaleciendo nuestra mirada literal, sino también estamos fortaleciendo nuestra mirada interior, nuestra mirada simbólica. Esa mirada
que nos ayuda a interpretar, a darle sentido a lo que vemos, a lo que nos pasa, a interpretar señales, a sentir desde lo más orgánico que tenemos, que es nuestra intuición. Nuestra intuición no se debe confundir con la percepción. La percepción está limitada, la percepción es una realidad limitada que está completamente condicionada por nuestras experiencias, por lo que hemos vivido, por dónde nacimos, cómo nos criaron. En cambio, la intuición es orgánica, no tiene preferencias. La intuición es un mensaje que viene del más allá. Y desde ese lugar, quiero que te comuniques hoy con ese bebé que tienes en tu vientre. Cierras los ojos. Tomas la respiración más profunda de la práctica hasta ahora. Exhalas relajando hombros, llevando mentón hacia el pecho. Lentamente vas a agarrar uno de tus bloques y tu bolster. Lo vas a poner inclinado. Salte de la cobijita. Eso. Ahí estás. Avísame si lo necesitas más alto. Quiero que entres en un Supta Baddha Konasana. Las que tengan el privilegio de tener dos cobijas en casa, voy a hacer como un rollito con esta segunda cobija, como si fuera un churrito, ¿verdad? Y te lo voy a poner así para darte un poquito más de apoyo. También puedes poner dos almohadas. Lo que queremos es que la postura se sienta lo más cómoda posible, ¿ok? Deja que tus manos y tus brazos caigan relajados a lo largo del cuerpo. Y te vuelves a incorporar a tu respiración. Esa respiración diafragmática, en donde conscientemente le estás enviando más oxígeno a tu bebé, más nutrientes. Y utilizando ese poder que estamos cultivando de la mirada interior, quiero que te transportes a una cocina, a tu cocina preferida. Imagínate los colores, la forma, la decoración apenas entras por la puerta, dónde está posicionada la nevera, el color del counter, las gavetas. Quiero que vayas a la nevera, abras la puerta, abres la gaveta y de la gaveta de las frutas sacas un limón. Sientes la textura de este limón. El color brillante. Y te acercas hacia donde están guardados los cuchillos. Agarras un cuchillo y picas este limón en la mitad. Te lo acercas a la nariz
y primero solamente lo hueles. Sientes ese olor penetrante a través de tus fosas nasales. Y con tus manos lo exprimes. Y puedes sentir las venitas de este limón. Y salen goticas. Te lo llevas a la boca y lo lames. Sientes su jugo, lo tragas. Sientes su sabor ácido. Saboreas. Y lo dejas allí reposando sobre la mesa. Sales de la cocina satisfecha. Y vuelves aquí ahora a tu cuerpo, en este espacio, en este tiempo. Esta corta pero poderosa visualización del limón es solo una pequeña prueba del alcance que tenemos, el poder de la mente sobre el cuerpo. Tomas una respiración más. Y comienzas a juntar tus rodillas, apoyando las plantas de tus pies sobre el suelo. Separas un poquito los pies, dejas que las rodillas caigan una contra la otra. Y tomas tres respiraciones conscientes. Nuestra mente es muy, muy poderosa. Quiero que dejes caer las rodillas. Y las caderas se inclinan hacia tu lado derecho. Vas a rotar el torso completamente, como viendo hacia el bloque, hacia el bolster, perdón, eso. Entonces te paras un poquito, juntas la cadera derecha lo más que puedas hacia ese bolster, estás un poquito lejos. Sí. Mueve tu asiento completo, que choque, eso. Y vas a poner las manos en forma de cactus alrededor de la almohada, eso. Miras hacia la derecha y abrazas con tus manos. Mira hacia la misma dirección de tus rodillas, hacia la derecha. Eso. Y ahí descansas. Permites que todo el peso de tu cuerpo se vaya suavizando, se vaya derritiendo hacia tu bolster. Si pudiste saborear el limón en esta meditación, creo que puedes entender lo poderosa que es la mente con respecto a
nuestro cuerpo y las sensaciones que sentimos. Mi intención con esta práctica es que podamos cultivar una actitud, una mentalidad positiva y de gratitud con respecto al trabajo de parto, con respecto a ese día que es un día en donde vas a conocer a una persona completamente nueva y desconocida para ti, que no va a ser tu bebé, vas a ser tú misma. Y quiero que desde hoy vayamos preparando a nuestra mente para que espere lo mejor de esa situación, para que espere lo mejor que pueda pasar en esa experiencia. Dos respiraciones más aquí. Y vas a volver súper lento. La transición de la salida, te vas a apoyar con tus manos. Vas a volver a traer las caderas hacia el bolster en una posición neutra. Te acuestas allí por tres respiraciones conscientes con las rodillas una contra la otra, dándole un momento a la columna de salir de esa torsión simple, de volver a neutralizarse. Y para hacer el otro lado, te empujas de los antebrazos. Traes ahora la cadera izquierda en contacto con tu bolster, las rodillas hacia la izquierda y abrazas con tu pecho. La mirada siempre hacia el mismo lado al que están apuntando tus rodillas. Queremos facilitar la torsión de la columna, abriendo el pecho, derritiendo el corazón hacia la almohada, pero de una forma súper sutil. En estas prácticas de miel, queremos que el cuerpo esté lo más relajado posible. Queremos entrar a un estado de autohipnosis. Queremos comenzar a cultivar una actitud positiva, una actitud de gratitud, una actitud en la cual podamos hacer lo mejor de la experiencia, sabiendo que va a ser algo que vamos a hacer pocas veces en la vida. Que como mujeres tenemos la oportunidad de vivir algo realmente extraordinario, que es el poder, la potencia de la vida misma pasando a través de nosotras. Derrite tu corazón hacia tu bolster.
siente el soporte de la almohadita y permite que tu cuerpo poco a poco se vaya derritiendo. Esta vez, para salir de la postura, vas a irte directamente hacia un balasana. Con la próxima inhalación vas a apoyar tus manos, subir el pecho, vas a rotar tu cuerpo hacia el bolster, abres las rodillas a lo ancho del mat y te dejas caer completamente hacia tu bolster. Permite que tu bebé caiga entre tu pelvis y la almohada, de manera que puedas disfrutar de no cargar el peso, así sea por unos instantes, y de darle paso a esa sensación de flotabilidad, de bienestar. Para que tu mente pueda volar. Nosotras desde ya tenemos el potencial de imaginarnos el mejor escenario. Quiero que trates de ir conmigo tan profundo como puedas al día que tu bebé llegue a este mundo. Quiero que te transportes mentalmente a ese día, el día más especial de tu vida, el día que vas a conocer por primera vez a dos personas, a tu bebé y a la nueva tú. Visualiza cómo comienza, en dónde estás. ¿Qué sientes? ¿Qué llevas puesto? ¿Es de día? ¿Es de noche? Sé lo más específica que puedas. ¿Qué hora es? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Le comunicas al mundo inmediatamente que estás sintiendo algo, que crees que ese es el comienzo? ¿O decides explorar tus sensaciones, tus sentimientos, tomar una pausa para ir hacia adentro primero? ¿Qué haces después?
cómo se siente la atmósfera a tu alrededor. Estás tranquila, estás en paz, estás corriendo, estás emocionada. Estás apurada. ¿Hay algo que quieras hacer antes de sumergirte en el camino hacia el nacimiento? Permítete hacerlo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué haces? ¿En dónde te entregas a tu labor de parto? ¿Quién está contigo? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te apoya? ¿Quién te ayuda? ¿A quién llamas? ¿Quién llega? ¿Quién se va? ¿Cómo son esos preparativos? ¿Qué tiene que pasar para que te sientas segura? Para que invoques paz, calma, bienestar, tranquilidad. Ve profundo y visualiza cada detalle. ¿Qué haces después? ¿A dónde estás ahora? Que ya sabes que sí. Tienes la seguridad de que vas a conocer a tu bebé pronto. Vas a tener a tu bebé en tus brazos. Muy pronto. ¿En dónde estás? ¿Qué tienes puesto? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Quién te abraza? ¿Quién te aguanta? ¿Quién te motiva? ¿Cómo es el ambiente? ¿Hay música? ¿Hay algún olor en particular? ¿Cómo está la luz? ¿Bajita, tenue, brillante? Falta poco. Sabes que es inminente. Se acerca ese momento. ¿En dónde te visualizas? ¿Qué está pasando? ¿Qué postura tiene tu cuerpo? ¿Qué postura tiene tu mente? ¿Estás hablando bonito? ¿Estás pidiendo las cosas bonito?
Estás cultivando una actitud de gratitud hacia los presentes, hacia tu cuerpo, hacia Dios, hacia tu bebé, tu pareja. Y ahí viene, lo ves, la ves, ahí está tu bebé. Visualiza ese primer encuentro. ¿Cómo se siente? ¿Quién te acompaña? Imagina los ojitos, esa mirada penetrante de reconocimiento. Tú y tu hijo. Tú y tu hija. El mundo se reduce a solo ese momento. Poco a poco vuelves a tu respiración y a este momento. Te imaginas de nuevo desde dónde me acompañas, dónde estás practicando el día de hoy. Te reincorporas en el momento presente. Apoyas tus manos contra el suelo. Te preparas para Shavasana, estirando brevemente las piernas para drenar toda esa sensación sin moverte mucho, sin salirte de este momento. Puedes hacer puntilla flex si necesitas. Y te acuestas en tu posición de Shavasana preferida, permitiendo que los brazos caigan como alas de mariposa, abiertos a los lados del cuerpo. Integrando esta visualización en lo más profundo de tu psique. Como una herramienta poderosa para que te acompañe hasta que llegue ese día. Una herramienta que te prepare para lo mejor que pueda pasar. Quédate en Shavasana por el tiempo que necesites. Recuerda que la verdadera maestra vive dentro de ti. Om Bolo, Sadguru, Bhavan Ki, Jai.